Periodistas de Venezuela nos ofrece este espacio, nos permite este espacio para que la misión internacional de solidaridad con el pueblo y la revolución bolivariana que se hace presente en nuestro país pueda informar al mundo sobre su trabajo que va a desarrollar durante estos días, pero también sus opiniones referentes al proceso revolucionario venezolano. Nos acompañan en esta rueda de prensa miembros del Buró de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, el camarada Nicolás Papa Dimitrov, presidente de la FMJD, el camarada Jesús Mora, secretario general de la FMJD, y una representación de la misión integrada por delegados de Líbano, Grecia, Chipre, Portugal, España, Italia, Namibia, Brasil, México, Chile, Bolivia, Cuba y Colombia. Son los países de donde proviene la representación de la FMJD que está aquí con nosotros el día de hoy, de una delegación que está integrada por 50 jóvenes, 50 delegados, no la totalidad son jóvenes, recordemos que hay representantes del Consejo Mundial de la Paz también, en representación de cerca de 25 países del mundo. Este que ha sido un esfuerzo de convocatoria de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas nos permite hoy, sin duda, señalar que esta misión es un total éxito a nivel de convocatoria y de asistencia internacional. Lo que demuestra, en primer lugar, el enorme respaldo que tiene el proceso de cambio, el proceso revolucionario venezolano, bolivariano, a nivel internacional, su enorme prestigio y el cariño que tiene dentro del amplio movimiento juvenil antiimperialista y revolucionario del mundo. Esta convocatoria y asistencia también demuestra que Venezuela es hoy una causa internacional de los pueblos. Esta misión de solidaridad es también expresión de las luchas que llevan a cabo las organizaciones antiimperialistas, las organizaciones que luchan por la paz en el mundo para impedir que los planes de injerencias y conspirativos que dirige fundamentalmente el imperialismo norteamericano contra nuestro pueblo pueda cumplir con éxito su objetivo de liquidar lo que es hoy un gran referente para los procesos de unidad continental, pero también un gran referente para los pueblos que hoy en el mundo luchan por conquistar derechos sociales importantes. Y que ven en la revolución bolivariana un referente de lucha y de materialización de esas conquistas que hoy le cuestan a las juventudes y a los pueblos del mundo mucha sangre y represión. Debemos repetir como el Che Guevara, la solidaridad es la ternura de los pueblos, y hoy demostramos que la solidaridad es también la principal arma de las que disponemos las organizaciones juveniles, las organizaciones antiimperialistas, las organizaciones que luchan por la paz para hacer frente a un enemigo muy poderoso y que es capaz de cualquier cosa y lo ha demostrado a lo largo de la historia. Esta misión se desarrolla en el marco de la intensificación del asedio del imperialismo norteamericano, fundamentalmente contra el proceso venezolano, un asedio que se viene desarrollando en dos líneas fundamentales. Uno, la agresión directa comunicacional que llevan a cabo los grandes monopolios de la comunicación al servicio del imperialismo para malponer internacionalmente el proceso de cambio de nuestro país, se expresa a través de las denuncias oprobiosas que a través de distintas instancias del imperialismo, inclusive organismos internacionales a su servicio, se vienen dando para generar un clima internacional en el concierto de las naciones que facilite una intervención y una agresión directa contra nuestro pueblo y contra nuestro proceso. Asimismo, la otra línea, indudablemente, es la que se viene desarrollando en el plan conspirativo internacional para generar situaciones de ingobernabilidad, caos y desestabilización general. Nosotros señalamos, indudablemente, como el enemigo hoy de la humanidad
principal al imperialismo y como el principal responsable del plan cooperativo de desarrollo al imperialismo norteamericano. Y por eso se hace presente esta misión internacional de solidaridad que rechaza estas nuevas amenazas. Recientemente escuchamos declaraciones de voceros del Departamento de Estado donde hablan abiertamente de evaluar nuevas medidas de sanciones contra Venezuela para corregir lo que ellos llaman su rumbo o su camino democrático. Pero también vimos con el mayor cinismo al principal vocero del imperialismo decir de que ellos han tenido que torcerle el brazo a algunas naciones para poder imponer su voluntad. Esta misión de solidaridad, estas acciones que se desarrollarán y se consolidarán a través de la profundización de una ofensiva en todos los países del mundo, no tenemos duda que nos permitirán impedir que el imperialismo imponga su política hegemónica contra nuestros pueblos y salgamos victoriosos de esta importante batalla, donde no solamente se juega la causa de Venezuela, sino también las causas de todos los pueblos que luchan contra la agresión imperialista y por la conquista de derechos en el marco de esta lucha contra el sistema capitalista. Este plan del imperialismo, no tenemos duda, que tiene como objetivo, uno, liquidar este proceso para apropiarse de nuestros recursos energéticos fundamentales, liquidar este proceso para impedir y socavar los importantes procesos de integración y unidad continental de los pueblos latinoamericanos y poder iniciar un proceso de recomposición de su dominación al continente, pero también tiene como objetivo barrer con todas las conquistas sociales que a lo largo de estos 16 años el pueblo venezolano, a través de sus luchas, ha conquistado y ha materializado. Venezuela es hoy un mal ejemplo para el imperialismo y por eso toda la hazaña, todo el desarrollo de un plan cooperativo, multifacético, que tiene como objetivo barrer con ese mal ejemplo del mundo. Nosotros, frente a esta arrogancia imperialista y frente a la agresividad imperialista, planteamos la necesidad de seguir incrementando nuestra lucha, articulando nuestros esfuerzos para hacer frente a la ofensiva internacional de esta fuerza que pretenden con su prepotencia y arrogancia impedir que los pueblos decidan su propio camino y respetando su derecho a la soberanía y a la autodeterminación. Esta misión internacional de solidaridad se desarrolla además en el marco de los 70 años de fundación de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, una organización que nace de la victoria contra la guerra, de la victoria contra el fascismo, y que hoy, frente a la agudización de la crisis del sistema capitalista, que hace más latente y palpable e inminente el peligro de la guerra, y se ve el resurgir del fascismo como una lacra al servicio del imperialismo para ahogar en sangre las luchas de resistencia de nuestros pueblos, hoy la FMJD en sus 70 años tiene mayores compromisos y mayores tareas que cumplir, refuerza su pertinencia histórica y esta misión de solidaridad, no tenemos duda, es la mejor expresión de lo que ha sido la FMJD a lo largo de su historia en la lucha contra el imperialismo, en la lucha por expresar solidaridad con los pueblos. Esta misión de solidaridad es expresión de que la revolución bolivariana, de que el pueblo venezolano no está solo a nivel internacional, que cuenta con un amplio respaldo de las fuerzas progresistas, antiimperialistas y revolucionarias que luchan y que, a diferencia de los otros sectores que constantemente denuncian la ausencia de derechos democráticos en nuestro país, que solamente cuentan con el aval y la solidaridad de los grandes grupos económicos, los instrumentos internacionales del imperialismo y también los voceros de las grandes potencias. Los pueblos del mundo están con Venezuela y esta misión de solidaridad lo demuestra. Queremos aprovechar también para cerrar la intervención por parte de Venezuela, invitar a los eventos que estaremos desarrollando el día de mañana a las 4 de la tarde en el Teatro Bolívar, el acto central de solidaridad con el pueblo y la revolución bolivariana, y el día miércoles a las 2 de la tarde en la Plaza Bolívar, la tribuna antiimperialista, donde estaremos llevando a cabo la denuncia por parte de todo este conjunto de organizaciones que integran esta misión de solidaridad contra los planes hegemónicos del imperialismo en todas las regiones del mundo.
El día jueves también a las 5 de la tarde se estará llevando aquí en el Teatro Cantaclaro un acto de solidaridad y de intercambio con el movimiento obrero, movimiento social, revolucionario y popular. También aprovechamos para extender la invitación con parte de las actividades e iniciativas que en el marco, que son muchas más, pero que en el marco de esta misión de solidaridad se seguirán llevando a cabo. Aprovecho para presentar al presidente de la Federación Mundial de Juventud Democrática, quienes encabezan esta misión de solidaridad, darle la oportunidad para que pueda...